vale ahora sí uh, welcome nómadas um, bueno hoy vamos a tratar un, el tema de la semana de mi Instagram de la semana sí eh, um, os explico un poquito yo bueno eh, publiqué una cosa no me acuerdo el martes creo que fue sí creo que fue el martes publiqué una cosa que ahora la comentaremos la, la leeremos ¿sí? la, la, la aparecerá por aquí y bueno pues a raíz de muchos comentarios tal también iba buscando un poco bueno pues era un poco en, mi post no era totalmente proactivo, sino que era un poco reactivo. Me refiero a que, a que ya venía de comentarios sobre el tema y por eso hice el post. Eh, os contaré después un poco. Uh, y bueno, como no podía ser de otra manera, hubieron muchos comentarios. Y al día siguiente, bueno, pues hice unas aclaraciones. Pero aún así tenía comentarios de, bueno, pero es que esto es debatible, no sé qué, no sé cuántos. Y claro, al final dices... Creo que no se está entendiendo el concepto, ¿sí? No creo que se está confundiendo cosas aquí. El tema es sobre, sobre el, el ajuste del de, concepto ese del perfil de momentos de resistencias o perfil de momentos de fuerzas y perfil de momentos de resistencias, eh, y su utilidad, ¿sí? Y voy a poner ya el... <coughs> sí. Así empezaba, sí, um, y, y la verdad es que, bueno, pues, bueno, yo no me corto mucho y a veces sí que soy un poco, bueno, pues buscando un poco la pullita porque la verdad es que estoy un poco cansado de que mucha gente me diga a mí o a otros um, que esto de la biomecánica no sirve para nada porque grandes culturistas han entrenado sin conocer nada de biomecánica y han logrado grandes resultados y dices, bueno, habría que ver... Esto que estás diciendo, sí. Y la otra es que no acabas de entender qué te aporta la, la biomecánica. Y, y bueno, han habido algunos vídeos de algún, no sé, algún coach, porque ahora los entrenadores se llaman coach um, famosete y tal, que ha dicho que todo esto que sí, que existe, pero que no es útil. Y bueno, pues al final yo ya me cansé. Y bueno, pues lancé este, este post que lo vamos a leer. Sí, lo vamos a leer así rápido y luego lo comentamos. ¿sí? Lancé este post. Que, bueno, pues, pues un poco metiéndome, buscando la reacción, ¿no? Buscando un poco, un poco hiriente casi, ¿no? Pues a los bro science, porque realmente eh, suele ser un poco el concepto este bro science, que dice que el ajuste de perfil de resistencias a perfil de fuerzas para hipertrofia, a, pues que no sirve, ¿sí? Que discuten el, el, el tema este, ¿no? Eh, bueno, aquí pues una imagen sacada del último vídeo, que, que la, la verdad es que en este post ya comentaba, porque en realidad es un, un gancho para que vayas al, al último vídeo de, de biomecánica, ¿eh? no los de Twitch, sino el de, de biomecánica, que es todo sobre la selección de ejercicios y que hablan, bueno, el tema principal es esto, ¿no? Es, es el, el tema de, de los perfiles de aumento y perfiles de resistencia y un poco sobre la estabilidad, ¿no? Entonces eh, decía, ah, a los que decís que esto no sirve para nada, pues bueno, pues aquí tenéis a Ron Schwarzenegger usando una polea céntrica, una polea tipo CAM, que lo que hace es ajustar el perfil de resistencia al perfil de fuerza de este ejercicio. Sí, bueno, era un ejercicio en su día pues así un poco mixto porque es medio pullover, medio abdominales, sí, pero, pero esto ahora me da igual el ejercicio en sí, sino que, bueno, como veis aquí arriba en, está marcado en rosa, un círculo veis que hay claramente una polea tipo nautilus que se llama uh, tipo cam que son lo que se llama en física poleas excéntricas que lo que hace es cambiar el radio cambiar el radio de perdón, aquí el radio de, de giro a lo largo del recorrido de manera que te ofrece más o menos resistencia eh, en base a, a priori está bien diseñada la máquina que no lo he comprobado porque no la veo bien en base, base a cuando tú tienes más fuerza pues te ofrecería más resistencia ¿no? y cuando tú tienes menos fuerza pues te ofrecería algo menos de resistencia ¿no? pues a todos los que dicen que bueno que normalmente están en el ámbito del culturismo hipertrofia que, que todo esto de los perfiles y tal que no se usa en hipertrofia y tal pues bueno mira tío desde los años 70 esto se está usando, o sea, las máquinas de musculación, repito, las máquinas de musculación están diseñadas para ajustar el perfil de resistencia, o sea, no me puedes decir que esto no se ha usado nunca y que no sirve para nada, porque toda máquina comercial está pensada en base a esto, o sea, no no puedes decirme que esto no se usa, no no es cierto, o sea, que tú no lo entiendas no significa que no se use, o sea, que tú no sepas ver eh, en cómo ajusta una máquina el perfil de resistencias ¿no? y el porqué de, 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 esos, de estas poleas. O que hay otros sistemas, ¿eh? hay sistemas de, de, de palancas y tal, ¿no? pero, pero, pero una máquina de musculación de la marca que sea, ya desde el año de la catapulta, desde los años 70-80, eh, están pensadas para que te ofrezcan una resistencia variable a lo largo del recorrido. Y eso conceptualmente es ajustar el perfil de resistencias. ¿sí? Y ya está, o sea, no me digas que no se usa, o sea, porque, porque, porque sí que se usa. ¿sí? Um, entonces, bueno, pues, pues claro, era un poco, bueno, hola, sí que se usa esto. Y lo que pasa es que, eh, la buena noticia, entre comillas, no un poco con malicia, es que la hipertrofia, buenas Manuel, que la, la hipertrofia se da siempre, se da siempre, ¿sí? a pesar de los conocimientos de física, porque la hipertrofia es... Un objetivo muy sencillo de lograr. ¿sí? Eh, al final depende de, 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 básicamente de esos tres, ¿no? De esas tres uh, burbujitas que he puesto aquí, ¿no? Tensión mecánica, estrés metabólico, daño muscular, ojo, ¿eh? Y entorno anabólico, ¿eh? O sea, superávit calórico, proteína adecuada, descanso óptimo, etcétera, etcétera. Pero la gracia de la hipertrofia es que hay tantas maneras de llegar a ella que bueno, pues, pues que, que, que por muchos estudios que tú mires, eh, que también lograron hipertrofia sin ajustar esto, sin hacerlo... No, y dices, sí, porque, porque si tú generas daño muscular, vas a lograr hipertrofia. Si tú generas estrés metabólico, vas a lograr hipertrofia. Si tú ajustas bien la tensión mecánica, vas a, a lograr hipertrofia. Lo cual, uf, ¿de qué estamos hablando? Es un objetivo um, que depende de tantas cosas. Que, 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 que no es solo, o sea, no, 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 no que, que no solo funciona con, con el 4x10 ¿sí? repeticiones, sino que tú te vas a gimnasia deportiva y no hacen 4x10 repeticiones, no usan, ¿sí? no, no usan máquinas y tienen hipertrofia. Y te vas a natación y tienen hipertrofia y no nos usado una máquina en su vida ni, 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 ni un ejercicio, ¿no? ni, ni han ido al fallo. Eh, entonces, ¿cómo puede ser? Porque la hipertrofia, mientras canches al músculo, es un, es un mecanismo de defensa que se da, ¿sí? que genera estructura para que luego eh, un entreno futuro no le, no le genere ¿no? El mismo daño ¿no? Y no lo compromete igual lo cual bueno pues 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 hostia pues el tema de hipertrofia keep calm ¿sí? y aquí también bueno ha un poco la pollita ¿no? De, de bueno pues si no entiendes de física como, como la hipertrofia en el fondo ¿no? Eh, eh, entiende más de química ¿no? Y, y ya sabemos a qué nos referimos ¿no? Pues pues que pues, pues que dicen, ah, es que los grandes competidores no han tenido en cuenta esto y logran grandes resultados, ya, tío, pero si un gran competidor iba de Winston hasta las cejas, pues la verdad es que, que aunque entrene mal, obtendrá resultados a pesar, ¿sí? a pesar de los conocimientos en física, no, 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 no me puedes decir eh, como ejemplo un, un gran competidor, ¿sí? no 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 tiene sentido, y ya está. Luego, luego volveremos a esto por si es necesario, ¿eh? sí. pero bueno, pues... Mmm... Y aquí simplificaba, ¿no? O sea, si quieres hipertrofia, en el fondo acércate al fallo y el volumen y métele series. Sí, no, es que la hipertrofia no tiene más. ¿sí? Mientras te acerques al fallo, es que ya, ya hemos visto que da igual incluso la carga que le metas. O sea, la, la carga me refiero a, a la resistencia, a los kilos que, que le metas. Mientras te acerques al fallo, sean resistencias más, más ligero, medias, medias o altas, mientras te acerques al fallo y... Vas a lograr hipertrofia. Y metas volumen y metas series, vas a lograr hipertrofia. No, no, no. Y encima, más o menos, ¿no? Cuantas más series, sin pasarte, porque sí que parece que hay una pequeña forma de, de U invertida, pero cuantas más series le metas, cuanto más volumen le metas al grupo muscular, pues más hipertrofia parece que vas a lograr, con los más óptimo, ¿no? Gente principiante que no, que no se pase, porque rápidamente pasará al otro lado de la curva, pero pff, métele de series y ya está, y acércate al fallo, si es que a nivel de entrenamiento la hipertrofia es algo muy muy sencillo, ¿sí? no, no no tiene más. Eh, eh, y ya está. Um, y aquí, ¿no? bromas aparte, y, que se ofenda a quien se tenga que ofender, se ha ofendido mucha más gente de la que pensaba, pero bueno, pues el, 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 este, el concepto este del ajuste de perfil de resistencia, perfil de fuerza, pues es, es muy importante porque el músculo en el fondo lo que tiene que lograr es capacidad de generar fuerza en todo recorrido ante cualquier resistencia y a cualquier velocidad. Y si me no apuras, aquí habría un quinto de, de, y durante distintos tiempos, ¿no? O sea, ser capaz de aguantar más o menos, ¿no? Pero eso ya no depende del perfil, ¿no? Pero, pero un músculo ¿de, ¿de qué va el entrenamiento de la fuerza? pues va de generar fuerza a poder ser durante todo el recorrido a poder ser ante cualquier resistencia a poder ser a cualquier velocidad y a poder ser mmm, manteniéndola, ¿no? manteniéndola que sería este componente que falta aquí de resistencia a la fuerza de eso va el entrenamiento el entrenamiento no va solo de hacer crecer el músculo ¿sí? y ya está y aquí un, parte, un texto pero una parte un poco más científica ¿no? de bueno pues a ver ¿Qué es lo que suele pasar? Pues habitualmente entrenamos con picos de fuerza en estiramiento, o sea, entrenamos con picos de fuerza que se dan um, en la parte donde el músculo se ha estirado, generalmente en la transición ecéntrico-concéntrica, porque joder, solemos entrenar con pesos y, y una carga inercial es lo que tiene, que te da el pico en la transición excéntrico-concéntrica. Um, y eso ya sea, bueno lo que decía aquí, ¿no? ya sea por el diseño del ejercicio, porque el, el, el ejercicio tiene ese pico ¿no? um, allí, o I-O porque muchas veces es i um, porque la resistencia, pues, pues habitualmente usamos pesos, resistencia inercial que te va a generar el pico allí. Um, pero si tú solo generas fuerza en la transición ecéntrico-concéntrica, eh, provoca que el músculo no trabaja el resto del recorrido. ¿sí? O sea, tú cuando haces cool de bíceps si, si lo, la pesa se si te vuela un poco en la subida, um, no estás haciendo fuerza en la subida, ¿sí? no, durante la subida, estás haciendo fuerza para empezar a subir, pero no durante la subida. Y eso provoca que, que el músculo no obtenga no capacidad de contracción en, en acortamiento, ¿sí? y que encima eh, allí es donde tiene menor sensibilidad el uso muscular. Sí, lo he intentado explicar varias veces en los vídeos, tanto en el curso de ciencias del ejercicio como en la parte de biomecánica también, y se comenta otra vez en este vídeo de referencia, ¿no? de todo sobre la selección de ejercicios, que el, el uso muscular es sensible al estiramiento, ¿sí? eh, y cuando cuando, bueno, cuando se estira da la orden de contraer, pero cuando el músculo se contrae, el uso muscular, es, bueno es una forma de muelle, pero se entiende mejor como una goma, eh, pierde tensión, al perder tensión está flácida y por tanto ya no siente. Y debe ahí corregirse ¿sí? da, con, mediante las motoneuronas gamma que lo que hacen es resetear esa tensión del uso muscular. Si tú generas fuerza en todo el recorrido, eh, estás trabajando esta coordinación alfa-gamma ¿sí? de las motoneuronas alfa, que son las que contraen el músculo, con las motoneuronas gamma, que son las que contraen y que resetean este, este uso muscular. Um, pero si tú solo generas contracción en estiramiento y el resto en acortamiento, no generas nunca contracción este trabajo de coordinación se pierde y al final puede ser que pierdas sensibilidad en, en máximo acortamiento ¿sí? por tanto, hostia, pues, pues, pues estás generando un problema, ¿no? que es lo que muchos dicen, ah, tengo el músculo inhibido ¿no? tengo el músculo inhibido ¿eh? Eh, tengo glúteo inhibido. ¿no? ¿Por qué tienes el glúteo inhibido? Porque, porque en acortamiento, o sea, en extensión, no lo has trabajado nunca. Solo lo has trabajado en, en, en flexión máxima. ¿sí? Porque cuando haces una sentadilla lo trabajas en flexión máxima, porque abajo de todo está el pico de fuerza. Cuando haces la prensa, lo mismo, etcétera, etcétera. No lo has trabajado nunca arriba de todo. Entonces, el, el músculo arriba de todo, eh, hay quien le llama inhibición, hay quien le llama... ¿cómo le llaman? Como dormido, ¿no? Bueno, no da igual. Um, amnesia, amnesia. Lo llaman amnesia de glútea, no sé, lo llaman de mil maneras, pero en el fondo es, pues, pues el glúteo allí no sabe responder porque nunca ha trabajado allí. Entonces, um, planta que no riegas, planta que se muere, no tiene más. Bueno y cerraba este párrafo ¿no? con eh, lograr una capacidad de respuesta en todo el recorrido previene de posibles problemas de desajustes de inhibiciones llamarle como quieras de compensaciones y por tanto de inestabilidad si un músculo no sabe trabajar en, en todo su rango de recorrido pues alguien tendrá que trabajar allí y si no pues esa articulación va a perder estabilidad y ya está sí y ya desliada lo cual hostia, que mmm, una cosa es que para obtener ciertos beneficios, pues sí que te puede interesar ¿no? el trabajo típico, que por eso es el trabajo típico allí, pero que es muy interesante que el músculo sepa trabajar en todo el recorrido. Y de ahí te mandaba, ¿no? Porque al final, bueno, pues una publicación de Instagram, pues al fondo, bueno, pues yo estoy trabajando, a ver, yo, yo me estoy dedicando a divulgar en YouTube, eh, me va como me va, estoy, bueno, no me va muy bien, <laughs> estoy contento, ¿eh? estoy contento, me estoy pasando viva, pero bueno, claro, mi, mi, una cosa que hago mucho en Instagram es intentar derivar a YouTube, ¿no? Es un, es un hecho y creo que es lícito, ¿no? Pues, pues bueno, todo esto está relacionado con mi último vídeo. Por tanto, aproveché, ¿no? Pues, pues, hostia, si quieres aprender más sobre esto, pues mírate este vídeo que la verdad es que, bueno, pues se da ejemplos y tal y, bueno, ¿qué te voy a decir, no? Pues está muy bien. Eh, y luego aquí, bueno, pues un, 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 un zasca, ¿no? A, a todos estos fans de, 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 de que solo importa la hipertrofia, pues bueno, pues en el fondo, tete, si, si, si solo quieres volumen muscular, ¿no? y, eh, pues te recomiendo la picadora de abeja, bueno, que no es doping y te da unos, centímetro, unos centímetros de más, ¿no? Y encima sin esfuerzo, ¿no? Eh, reconozco, bueno, no me voy a disculpar, ¿eh? porque reconozco que, que, que iba un poco, un poco harto de, de, de ciertos comentarios, que bueno, a mí y a otros, ¿no? que, 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 ah, esto, es, esto, la biomecánica es nuevo, no sé qué, no hace falta, esto es tontería, no sé qué, bueno, pues, pues, pues estaba un poco cabreado y por eso le metí un poco de caña y ya está. Pero ¿qué pasó? Pues que eh, en menos de 24 horas, o sea, es que al día siguiente eh, saqué una aclaración, porque en menos de 24 horas recibí bastantes comentarios, eh, bueno, algunas dudas, a, a, a la mayoría muy respetuosas, y la verdad es que muy bien, o sea, para eso estamos, ¿no? Para, para discutir las cosas. Eh, críticas, incluso re, eh, peticiones de rectificación, porque me faltaba evidencia científica, ¿vale? Eh, claro, porque es que hay otro coach, ¿no? Que ha sacado un vídeo que dice no sé qué vale eh, ok a ver ok bueno pues mi, mi rectificación que no bueno mi rectificación fue la siguiente vale eh, aclaración sobre el post Ese el post que acabamos de leer no tiene más eh, creo que hay una confusión entre entre, un, entre el concepto ¿sí? de los perfiles de fuerza y la aplicación del concepto sí ¿Por qué digo esto? Porque cada vez que hablas de, del perfil de fuerzas, ¿sí? o sea, de, de un torque, de un momento de fuerzas, um, se da. O sea, Bueno, es lo que tiene Internet, ¿no? que hay una polarización. ¿no? Que se da por hecho que o lo vas a defender a muerte y vas a decir que si no entrenas eh, con el perfil absolutamente ajustado no, no, no sabes entrenar, o. O los que lo vas a criticar, ¿no? Y vas a decir que eso no sirve para nada, etcétera, etcétera. Y dices, joder, tío. A ver, a ver. Eh, esto es como... Es como si alguien te dice que... El, el, que la gravedad... Que no sirve para nada la gravedad. Que no sirve para nada. Y dices, no, tío, la gravedad está ahí. ¿sí? La gravedad está ahí. Que la comprendas o no es una historia. Pero que si tú eres saltador y saltas, eh, la gravedad está ahí. ¿Sí? que al final sí, lo que tienes que hacer es eh, lograr la máxima velocidad de salida a si, si sales del suelo de 30 suelo a unos 45 grados punto pero eso no significa que no tengas o sea que la gravedad no se para nada <laughs> la gravedad está ahí y, y no tiene más ¿sí? lo cual eh, no, no entiendo el, el, el intentar decir que eso bueno pues que no, que no que eso no vale que eso no vale que, que Semana, ¿no? Con un objetivo tan concreto, porque en hipertrofia lo que cuenta es tal. Es que yo no estaba hablando de. de o sea, es que en la hipertrofia me, me importa un comino. Sí, yo, lo del perfil de ajustes de, 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 de fuerzas que salió del, del entrenamiento de hipertrofia, por cierto, <coughs> no lo estamos usando para eso. Lo estamos usando para tomar decisiones, que es de lo que va el entrenamiento. Conocer los perfiles de fuerza y resistencia no significa que siempre se tengan o que se puedan ajustar para que coincidan. <coughs> y por ejemplo, del vídeo, del vídeo que os he comentado, pues el glúteo mayor, más o menos, lo digo porque cada persona, depende del volumen del glúteo y tal, va a tener una forma u otra, pero puede tener un perfil um, que de, de máxima flexión a máxima extensión sea ascendente o plano. ¿sí? Puede, puede ser plano, podría llegar a ser plano, ¿eh? depende de qué forma tenga. Bla porque depende mucho del volumen de la carne ¿sí? ah, en ese caso ¿eh? porque tiene una polea natural que es el volumen ¿sí? del culo ¿sí? y, y depende de la forma pues pues podría 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 cambiar y el del cuádriceps ah, pues más o menos es una U invertida eh, que en, nace de un momento interno muy plano pero bueno como como a mitad de recorrido eh, los arcómenos tienen más capacidad contra ti, por lo tanto tienen esta forma un poquito de, de... Ya veis que no es muy acusada la U, un poquito de U. Pero nos vamos a un squat, ejercicio típico de trabajar... Bueno, pues, pues esto, ¿no? Extensión de cadera, extensión de rodilla. Y verás que el perfil no coincide, coincide más con el de la rodilla, pero con el de la cadera no funciona, no, 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 no coincide, no coincide. ¿Eso significa que el, que el squat no hay que hacerlo? No, <laughs> no. Um y no pasa nada sí y no pasa nada sí. algo que voy es que ya lo he dicho antes que eres tú como entrenador el que tiene que tomar decisiones sí tú tienes que, que decidir qué quieres que pase en el entrenamiento y luego saberlo aplicar ¿sí? eh, a, por tanto si no sabes analizarlo nunca podrás aplicarlo no no es que no, no tiene más sí y los resultados que obtengas pues serán a pesar del conocimiento y ya está o sea pero yo como entrenador no, mi función uh, es tomar decisiones, no es aplicar recetas, es tomar decisiones. ¿A qué me refiero con esto? Ejemplos. Lo digo porque iba a decir ejemplos, pero aquí se ve mejor. Si yo quiero aumentar el daño muscular para lograr más hipertrofia, porque de los tres, uh, sí, de los tres um, circulitos, aquellos que hemos visto antes, ¿sí? tensión me mecánica, estrés metabólico y daño muscular, Quiero, porque me interesa, porque es decisión mía, aumentar el daño muscular. O sea, pues le meto más pico en estirado. Y ya está. <laughs> y decanto el, el, el perfil de resistencias hacia el estiramiento. Como veis aquí, la curva blanca está, está ladeada hacia el estiramiento. Y si yo tengo un deporte que por el motivo que sea reclama picos de fuerza en un rango completo... ¿sí? Por el motivo que sea, pues hago que en el, en el bloque de la temporada de momentos específicos, que en, ese, en este rango de recorrido haya el pico de, de resistencia. Y ya está. Y lo decido yo. Lo decido yo. Y si yo quiero. Que el músculo sea capaz de generar fuerza en todo el recorrido, o quiero que, que haya tensión mecánica durante todo el recorrido, ¿vale? Para que haya una, una gran time tensión, ¿no? Una, un gran tiempo bajo tensión. Um, pues entonces ajusto las curvas. Ajusto las curvas. Si, si puedo. Y si no puedo, pues, pues bueno, pues al menos intentar que un ejercicio trabajes una zona y con otro ejercicio trabajes otra, ¿no? O, o cambiar las cargas o lo que sea. Pero las tres. Las tres y las que queramos, ¿eh? de, de ejemplos, ejemplos hay infinitos. Las, los tres ejemplos son buenos porque es una toma de decisión. Entonces, si tú has decidido, porque tú trabajas la hipertrofia y has decidido, porque seguramente porque no lo sabes, pero da igual, que alguien te lo ha dicho que es bueno que el pico esté en, en abajo ¿no? cuando, cuando estás tirado. Lo que estás haciendo tú es ajustar la curva hacia el estiramiento. O sea, no me digas que eso no sirve. Es que lo estás aplicando. Lo que pasa es que tú has entendido, o has entendido mal, que ajustar la curva de resistencia a la curva de, de fuerza es hacerlas coincidir. Y no. O sea, tú puedes hacer lo que quieras, pero si no sabes ver estos perfiles, nunca podrás tomar buenas decisiones. Será fruto del azar o fruto de una receta que te habrá dicho otro. O sea, otro habrá tomado la decisión por ti. En una máquina. Alguien ha tomado la decisión por ti. Por suerte es un ingeniero que sabe algo. Pero en una máquina, alguien ha tomado la decisión por ti. Pero en una máquina está ajustada. Está ajustada de la manera que alguien ha decidido ajustar. Pero está ajustada. Eh, y hay máquinas que están ajustadas en estiramiento, ¿eh? porque están pensadas para hipertrofia. Y no pasa nada. Sí, pero alguien ha hecho ese trabajo. Y mira, en ese caso, pues a lo mejor han optado por el primer caso. Me parece bien que tú decidas que para hipertrofia lo mejor es. Que la fuerza se dé en estiramiento. Pues me parece bien, hazlo así. Pero por favor, respeta, o sea, respeta las curvas. Entiende las curvas porque a lo mejor le das un hachazo brutal sin darte cuenta. Sí, porque, bueno, aperturas como a cuernas. Pues el hachazo es tan bestia que es un ejercicio que no, que no te conviene, no te conviene. No te conviene, o solo podrás trabajar aquí. Sí, porque el resto del ejercicio no, es que no te sale a cuenta, o sea, el resto del ejercicio no es, para nada es efectivo. Eh, clavar la curva del pectoral al 100% es muy difícil, eh, pero eso es algo que tienes que preocupar en el tercer caso. Si, si tú quieres ajustarla más al estiramiento, pues, me parece bien, me parece bien. Eh, ya te digo yo que las aperturas con mancuernas no es muy buena idea, pero, pero la decisión es tuya. Si no tomas esa decisión, estás dejando la decisión al azar. O a la receta de otra persona. Y ya está. Sol, sol, solo pretendía decirte esto. ¿sí? Porque nota. Un proceso de entrenamiento pueden y deben convivir todas estas estrategias. ¿sí? O sea, a mí um, las tres que hemos visto antes, por ejemplo, me puede interesar en un momento inicial, pues darle la capacidad del músculo, pues capacidad contrátil en todo el recorrido. En una segunda fase me puede interesar eh, dar, darle un, un pico en, en estiramiento. Porque yo qué sé, porque quiero más hipertrofia, quiero más fuerza, etcétera, etcétera. Y en una fase de un deporte específico, ¿sí? más un bloque específico de, de una acción deportiva, me puede interesar la opción del medio, que es ajustar la resistencia al, al, al instante, al recorrido, ¿no? a, a, a los grados donde ese deporte mmm, suele, eh, suele tener la, su acción deportiva. Que en muchos casos, ya te aviso yo, Suele ser en estiramiento, pero por ejemplo un salto vertical no, el cuádriceps uh, el, 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 el cuádriceps trabaja más, yo que sé, unos 135 grados más o menos, sí. Pues hostia, tiene sentido en ese deporte, en ese momento de la temporada, eh, buscar pues un cuarto de squat, un, ¿sí? entre medio de squat y un cuarto de squat, porque es donde va a aplicar las fuerzas específicas de su deporte. Eso no significa que todos los objetivos de entrenamiento los tengas que entrenar así. No, <laughs> porque en ese, en ese ejercicio he buscado eso. Porque he, he analizado las curvas y sé que el deporte me reclama esto, sé cómo funciona el músculo, aplico un ejercicio que me replique lo que le pide el deporte. Punto pelota, es decisión mía. Correcto. Eh, en el fondo siempre es así. ¿eh? Si, si tú has tomado una decisión con criterio, vas bien. Si tú has tomado una decisión bueno, si tú no has tomado ninguna decisión, eh, vas mal. O si has tomado una decisión porque alguien te lo ha dicho, pues, pues, pues bueno, pues alguien ha tomado la decisión por ti, puede que esté bien o puede que esté mal, no, no lo sé, no sé lo que va a pasar. Y luego cerraba. Cerraba um, diciendo, bueno, por último, dos observaciones. Uh, primero que creo que no acabamos de entender cómo funciona la ciencia, porque algo que te dicen muchos cuando te discuten cosas de ciencia, um, es dime un artículo que diga. Que lo que tú dices eh, funciona mejor. Bueno, es que la ciencia no funciona así. O sea, la, la ciencia no te tiene que a explicar que para que un Fórmula 1 corra más, te, las ruedas tienen que ser cuadradas. No hay ruedas redondas. No vas a encontrar ningún artículo que te diga que las ruedas redondas corren más que las ruedas cuadradas. Ninguno. O sea, vete a PubMed y búscalo. No lo vas a encontrar porque es una puta evidencia. O sea, no, no, no. Hay cosas que no hace falta investigar. Además, las investigaciones que te, que te suelen sacar, claro, siempre son sobre hipertrofia. Es que ya te he dicho antes que la hipertrofia, uh, hay tantas vías para llegar a la hipertrofia que qué más da. Si tú um, pretendes lograr hipertrofia con una tensión constante, hay que ajustar. Ajustar me refiero a coincidir más o menos. Y coincidir del todo es imposible, ¿eh? pero hay que hacer que coincidan mucho. Si tú quieres una hipertrofia por tensión mecánica y daño muscular, no, no, no tienen que coincidir. Tienen que decantarse al estiramiento. Pero es que en ambos casos estás aplicando este conocimiento. No, no, no es que ese conocimiento no sirva para nada. En ambos casos lo estás aplicando. ¿sí? O sea, lo que, el ejemplo que os decía antes, ¿no? Soy saltador y esto es la gravedad, es tontería. Yo aplico fuerza a 45 grados y ya. Y dices, ya, tío, pero... Es que lo, la, estás aplicando el conocimiento de la gravedad, lo que pasa es que no lo sabes que lo estás aplicando, pero lo estás aplicando. O sea, el conocimiento está ahí, no lo puedes negar, no, no lo puedes negar, sí, no, 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 no puedes negarlo. Búscame tú un artículo que diga que la gravedad afecta en el salto horizontal de pies juntos. Hostia, no vas a contar ninguno. No vas a contar ninguno porque no es necesario, no es necesario. Eh, bueno, eso por un lado. Y luego que. Y eso también nos solemos equivocar bastante: que, que no todo artículo es 100% aplicable a tu población. Lo cual, bueno, si, si yo estoy entrenando personas normales que, que quieren bueno que quieren salud en el fondo y por tanto quieren genera, poder generar fuerza en todo el rango de recorrido, sí, ante cualquier resistencia, a cualquier velocidad y a poder ser, mantenerla durante un tiempo, um, no, no, no vayas a buscar artículos de hipertrofia, porque los artículos de hipertrofia suelen, suelen estar hechos con, con deportistas jóvenes um, y generalmente del deporte del culturismo o afines no a, a deportes que entrenan con, 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 con bueno, de, de musculación lo cual no es la no es la población que yo estoy buscando sí no 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 y hay que ver el bueno hay que ver muchas cosas ¿no? y la otra cosa que me preocupa es que diga lo que digas del de, de ámbito de la fuerza, parece que estos tengan que ser hipertrofia, ¿no? Y, y concretamente hipertrofia estética. Bueno, a ver, la hipertrofia es buena y necesaria. Eso es un hecho. ¿sí? ¿Por qué es buena y necesaria? Para todo el mundo. Porque cuanta más estructura, más tolerancia al trabajo y más prevención de lesiones. ¿no? Si yo tengo una buena estructura, yo le puedo meter picos de fuerza, ¿sí? trabajo de fuerza máxima, trabajo de explosividad y eh, no va a romper. ¿Sí? No va a romper el músculo porque el músculo tiene una buena estructura. Si yo no tengo una buena estructura y me dedico a hacer pliometrías, pues me voy a romper porque no hay estructura, y por lo tanto, bueno, o se parte el músculo o me, me daño las articulaciones, etc. Um, o sea, la hipertrofia es, es buena y es necesaria. Pero es parte de un proceso. No es el proceso en sí. Incluso, incluso dentro de deportes, pues de hipertrofia estética. O sea, en. en en culturismo deberían, no sé, todos. Además es que el culturismo no me importa mucho, pero deberían hacer bloques de fuerza máxima, deberían hacer bloques de resistencia a la fuerza, deberían hacer bloques distintos, ¿sí? no, no, la vida no es solo hipertrofia. Insisto, ¿eh? hay que lograr que la población pueda generar fuerza en todo el recorrido, entre cualquier tipo de resistencia y a cualquier velocidad y a poder ser mantenerla durante eh, el tiempo, ¿no? o sea, ser capaz de resistir a esa capacidad de generar fuerza. Um, creo que le estamos haciendo un flaco favor a la población y a nuestra profesión si solo nos centramos en lo estético, ¿sí? porque um, el fitness se nos ha encasillado en un circo, ¿sí? en un circo donde peñas en camiseta, musculada y diciendo no pain, no gain, ¿sí? si no tienes esfuerzo no vas a lograr eh, objetivos, que okay, crees en la vida y no sé qué, no sé cuántos. Um, el entrenamiento en nuestro sector, el fitness. Que no es eso. Eh, ojo, eh, el deporte del culturismo, y me parece de puta madre. El deporte del culturismo está ahí y yo estoy y los admiro. O sea, la capacidad de sufrir que tiene esa gente, los admiro. Pero nuestro objetivo, el objetivo del sector del fitness, es que el 100% de la población entrene. Entonces, si todo lo que relacionamos con la hipertrofia, concretamente en la hipertrofia estética, o sea, en, 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 bueno, en marcar abdominales, eh, etc... Pues sí, motivas a cuatro, pero, pero es que a los otros 96 me los desmotivas. O sea, más que me los desmotivas, me los, me los alejas. Porque a mi madre este mundillo le importa la mierda. ¿sí? De hecho, le genera rechazo. A las personas con sobrepeso, este, este mundillo eh, les genera rechazo. Um, a las personas no motivadas, este, esta actitud les genera rechazo. Y es toda esa gente la gente que tiene que entrenar. No, no, no nos tenemos. Tenemos que aprender a vendernos un poco más ¿sí? y no solo a vendernos a los cuatro tal. Que yo entiendo que si, si tú te dedicas a ser entrenador de pues de, esto, ¿no? de cambios estructurales y estéticos. Um, pues, pues me parece bien y me parece bien que salgas en fotos sin camiseta. No no, no te digo que, que no salgas en fotos sin camiseta, por favor. Bueno, pues haz lo que te, bueno, pues lo que te salga del, de ahí. ¿sí? no, no haz, Tú tienes que hacer lo que tú creas que tienes que hacer. ¿no? Es tu imagen y es tu vida. ¿no? No, no, yo no vengo aquí a decirte nada. Pero si todos en el, en el mundillo de es que fulanito logró objetivos y eso no lo tuvo en cuenta, y dices, hostia, tío, en serio, en serio, es que... Eh, yo no, 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 no pretendía hablar de. No pretendía hablar solo, vaya, o sea, cuando, cuando yo hablo de los perfiles y de conocer los perfiles, no estoy hablando de, 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 de un trabajo de lograr objetivos estéticos, ¿no? estoy hablando de esto, ¿no? de generar capacidad contráctil en todo el recorrido, ¿sí? ante, tu, ante cualquier resistencia y cualquier velocidad. Um, y creo que el proceso debe ir hacia allí, sí, y no obsesionarnos, ¿no? Y, y, y cada vez que alguien dice algo de, 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 un, de algo de entrenamiento, pero es que la hipertrofia un campeón logró esto sin tenerlo en cuenta. Y dices, bueno, mira, tío, primero que los culturistas ya sabemos todos que bueno, pues que más que física van de química, ¿sí? y, y la otra es que no, no sé, uh, una cosa es un deporte, la otra es la población y ya, ¿sí? Um, bueno, ya me he puesto serio me he puesto, me he puesto así como... Espérate que voy a... Voy a esconder esto Bien eh, Bueno um, No sé, os he dado la tabarra un poco A, a qué veis claro, qué no veis claro um, eh, No sé mm, eh, Yo sé que todo esto está muy abierto a, a debate A aquí hay varios debates es sí, sí, sí. el tema de la utilidad de las de, de la física <laughs> es que en el fondo sí. el tema de la utilidad de, de los momentos y luego está en eh, cómo maximizar la hipertrofia y creo que se están mezclando sí creo que, que se mezclaron los dos conceptos y la gente se puso como muy nerviosa ¿no? porque se puso como hostia ahora me está diciendo que tengo que hacer no sé qué para lograr la hipertrofia cuando la hipertrofia se logra no sé qué pues a ver a ver la hipertrofia como te decía a ver si esto pinta mm. Sí, ¿no? Perfecto. Eh, bueno, típico es tensión... Tensión mecánica, estrés metabólico y daño muscular. Joder, ahora. Eh, eh, bueno, la hipertrofia y en el fondo bueno, el entrenamiento provoca un poco esto. ¿eh? O sea, pero el entrenamiento de hipertrofia, pues se... se... Se busca que estas tres esferas pues sean grandes, pero no puedes hacer que todas sean súper grandes porque, porque, porque lo vas a reventar. Entonces, hay tipos, hay metodologías de, de, de hipertrofia que apuestan más por unas cosas y más por otras. Um, por ejemplo, esto está muy relacionado con el TUT, con el tiempo bajo tensión. ¿sí? Para que haya tiempo de bajo tensión. Um, Debes lograr, precisamente debes lograr lo que hemos comentado. Cuanto más ajustado esté el perfil de fuerzas al perfil de resistencias, bueno, al revés, el perfil de resistencias se ajusta al perfil de fuerzas, o sea, la, la resistencia en cada recorrido, durante el recorrido, se ajusta a la capacidad de generar fuerza durante el recorrido. Si tú ajustas eso, obligas al músculo a generar tensión muscular donde, durante todo el recorrido. ¿sí? Y si encima no dejas ni que descansar en los dos extremos articulares, harás como un poco de efecto torniquete. Y esto ya hemos visto que funciona bastante bien, ¿no? Eh, ¿Te he leído ¿eh? lo de la fibra muscular? Sí, sí, luego lo, lo, lo cuento. Um, entonces, bueno, pues, pues si tú um, quieres obtener hipertrofia um, apostando más por este vector, ¿no? Por este circulito, um, este circulito no te va a dejar um, manifestar mucha, o sea, un, un, mucha magnitud de muchos newtons, ni te va, como está el. ¿Vale? Te va a permitir tampoco hacer mucho daño estructural, mucho daño muscular. Lo cual, bueno, es una manera muy segura de llegar a la hipertrofia. Pero si tú decides ¿sí? eh, meter picos grandes ¿no? y, y un poquito de céntrico, ¿no? Donde que, que, el, que, que el pico esté hacia el estiramiento, vas a provocar esas dos y vas a tener. Incluso más hipertrofias. Está visto ¿eh? que est est estas dos vías combinadas eh, superan eh, esa esta otra estrategia en cuanto a hipertrofia. Pero que la vida no es solo esto. ¿sí? Eh, la vida no es solo esto. ¿sí? Y que todas puedan convivir. Respecto a, a la fibra predominante. Bueno, la, la fibra predominante. Eh... Bueno, primero, genéticamente cada uno tenemos la una composición de fibras. Y y luego que hay unos músculos que tienen tendencia a tener más fibra rápida y otros músculos que tienen tendencia a tener más fibra lenta. Nunca en 100%, pero, pero sí que hay unos ratios. ¿sí? o sea Por un lado hay unos ratios que se pare, parece que se mantienen en la población, pero luego está el, el, el porcentaje individual. ¿sí? Quien es de fibra rápida, pues, pues, por tanto, me refiero a que a saber individualmente qué porcentaje de fibras tiene una persona en cada músculo, es muy complejo, es, es muy complejo. Pero intuimos que, por dónde van los tiros. ¿sí? Hay músculos que tienen más mmm, fibra lenta que rápida y al revés. Um, dos ejemplos a, a priori. A, si tú apuestas por esto, vas a ir más contra las fibras rápidas y si tú apostas por esto, vas a ir más a por las fibras lentas. Pero si llegas al fallo, también dispararán las fibras rápidas. Lo que pasa es que primero atacarás sobre las lentas. Oh, wow, espérate, que no se ve. Aquí. ¿Sí? aquí tú atacarías más sobre las lentas. Aquí a priori empezarían las lentas, pero si tú le metes mucha tensión mecánica, quien tiene que acabar trabajando por narices son las fibras rápidas. ¿sí? Um, lo cual, bueno, pues, pues es una manera de, de entender eh, a, a qué estás atacando. ¿sí? Um, ¿A qué estás atacando? Puedes combinar ambas y lograr así un, un, un trabajo sí sin, sin tener que llegar muchas veces al fallo pues pues ese trabajo te trabaja más durante más tiempo la fibra lenta y ese trabajo van a participar más rápido las fibras rápidas porque es como más explosivo sí sí o sea que, que la tu decisión si es que en el fondo es tomar decisiones sí eh, cuando hacen las cosas más explosivas y con, y con más demanda de newtons eh, intervienen antes las fibras rápidas porque las fibras lentas no pueden no pueden asumirlo. Si tú tienes una resistencia media y trabajas una velocidad lenta pero ejerciendo tensión durante todo el recorrido estarán trabajando las lentas hasta que no puedan más por casi por apnea no por, por, porque el músculo estar contraído durante todo el rato no deja entrar y salir sangre Um, por lo tanto, las fibras que dependen más del metabolismo aeróbico se agobian mm, muy pronto. ¿sí? Lo cual, eh, esta vía, si llegas al fallo, eh, dispara las fibras rápidas porque las fibras lentas no pueden, aguantar, no pueden aguantar. Lo que en un trabajo más dinámico podrían aguantar y podrían hacer muchísimas repeticiones. ¿sí? Pero cuando tú trabajas lento y mantenido, um, como... La contracción muscular hace como una especie de torniquete que no deja entrar y salir sangre, bueno, dificulta, no es que no deje, ¿eh? dificulta uh, la entrada y salida de la sangre, lo cual, bueno, pues, pues genera que el CO2 se dispare y al no permitir entrar oxígeno, pues las fibras uh, lentas se agobian muy, muy rápido y piden ayuda a rápidas, cuando teóricamente por mm, resistencia a vencer no, no lo necesitarían, sí, pero bueno. Por, por, por eso, por ejemplo, el slow training um, va, va por esta vía y va 100% a por esta vía. sí Y es interesante por esto. Que ojo, eh, que el slow training no trabaja el excéntrico, o sea, no trabaja el daño... Sí, trabaja el excéntrico, perdón. Pero no trabaja mucho daño muscular, no trabaja, ¿sí? no trabaja picos grandes eh, eh, explosivos. Ok, pues combínalo, si es que el entrenamiento es un proceso no, no, tú no tienes que entrenar de una manera que, que estamos viviendo en un momento que parece que las cosas sean solo de una manera no qué es mejor esto o esto no tienes que hacer esto o esto no tío o sea joder que entrenar es un es un proceso ahora toca hacer esto luego toca hacer esto otro ahora combinamos estas dos sí si es cocinar no no ya pero qué tengo que hacer fuego lento fuego no sé qué no es que entrenar es un proceso a ver qué leo por aquí. Cuando entra la fatiga, las fibras rápidas también entrenan, uh, entran a juego para ayudar. Sí, 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 sí. Sí, sí la. Um, mira, precisamente aquí es lo que va a pasar, ¿sí? Cuando las fibras lentas um, se fatigan uh, mucho antes de lo que deberían, porque las fibras lentas funcionan muy bien, son aeróbicas, ¿sí? La fibra lenta es. Bueno, son aeróbicas. Eh, les gusta el trabajo aeróbico, ¿sí? Um, las fibras lentas les gusta trabajar, eh, por ejemplo, corriendo, ¿sí? contraer, relajar, contraer, relajar, contraer, relajar. Eso les va perfecto, ¿sí? porque pa, hacen fuerza, pa. una magnitud X, tampoco es pequeña, ¿eh? pero una magnitud media, pa, eh, y luego descansan. ¿sí? Luego descansan ¿eh? pa, 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 pa. Si tú haces pesas dinámicas con muy poquito peso, pa, 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 pa. la fibra lenta um, va a trabajar muy cómoda, ¿sí? porque es su manera. Al relajar, eh, es cuando sale y entra la sangre, ¿sí? renueva, aporta lo que tenga que aportar, sustratos y oxígeno y tal, y sobre todo lo más importante, saca CO2. ¿sí? Si tú la obligas a no dejarle de hacer esto, o son sea, una tensión manera es como si fuese un isométrico en el fondo, ¿sí? pues eh, si, si tú cierras ahí y, y, y no dejas que la sangre eh, casi, porque sí que sale y entra, ¿eh? lo que pasa es que le dificultas, se cansa mucho antes y ¿sí? se agobia se agobia mucho antes entonces las rápidas aunque la demanda sea no propia de las rápidas las rápidas vendrán al, al, al rescate de hecho siempre que bueno, pues siempre siempre que hay un fallo muscular um, vienen todas ¿sí? el, el, al final esto es la, la gestión de la sincronización de las unidades motoras um, pues cuando <laughs> Cuando, está, cuando están cansadas las que tienen que trabajar, pues las que, las que están de, sí, las que no están trabajando vienen a trabajar. No, 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 sí, porque por, por al final dispara todo. Si realmente hay fallo muscular dispara todo. Por eso es interesante el fallo muscular de vez en cuando, no, no, no siempre. O sea, el fallo muscular te te va a retrasar mucho la recuperación um, y acercándote al fallo ya pasan cosas similares. Lo que pasa es que sin fundirte. <laughs> Lo cual, por eso estamos diciendo en la hipertrofia. Hostia, intentan, mmm, intentan no trabajar siempre al fallo, pero de vez en cuando un fallo no está mal. Lo que pasa es que tienes que saber que la recuperación posterior va a ser más larga. ¿sí? Porque realmente has fundido todo, ¿eh? ha disparado todo ahí. Pero bueno, creo, creo que más o menos era la, la, la pregunta. Eh, yo quiero insistir en, el, en esta palabra que voy a poner aquí. Ahí va, perdón. Entrenar es un proceso, ¿sí? no, no, por favor dejemos de dicotomías, dejemos de a ah, es mejor que b, de, um, pero es que encima, claro, a se ha mostrado ligeramente mejor que b. ¡Hostia! B no sirve para nada. Es que la gente es así y no, no puede ser, no, 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 no puede ser. O sea, no, no podemos estar con, con B no sirve para nada porque parece que A es ligeramente superior a B. No, 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 es que esto no va así. Y aparte el entrenamiento es, es un proceso que, que tiene un orden, ¿sí? Tiene un orden y lo lógico al principio es ganar cosas. Por ejemplo, un, un orden que yo te voy decir, mira, pues sí, una persona desentrenada apuesta al principio por aquí y luego ya irás hacia aquí, o sea... Pero eso no significa que tengas que hacer una cosa o tengas que hacer la otra, ¿no? ¿Sí? ¿Recordáis aquello? No, pues pr pr primero ganar no capacidad de trabajo, luego ganar estructura, luego ganar fuerza y luego ganar explosividad, ¿sí? Y luego si hay si hay necesidad de, de ciclo de estiramiento-cortamento, corta, pues gana explosividad en ciclo de estiramiento-cortamento y luego ya, si quieres, en reactividad, ¿no? ¿Sí? Eh, pero Pero hay un orden, ¿sí? Entonces eh, caemos muy rápido en... En, en saltarnos ese orden y decidir que, que, qué método tengo que usar yo para, para, para entrenar y todos todos no 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 ni, ni es mandatorio que ajustes y hagas coincidir siempre el perfil de resistencia el perfil de fuerzas ni es mandatorio que simplemente das un pico uh, de fuerza en el céntrico no o sea en momentos es, está bien que hagas una cosa y en momentos está bien que hagas la otra no 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 tiene más entonces, o sea, dejemos de falacias porque si no entendemos la ciencia, no, no, no entremos en falacias de, de, de... Es que la ciencia no ha demostrado que es mejor que B. Y dices, vale, ok, ya, yeah, vale. No has entendido nada de lo que es un proceso. Felicidades. Um... Bueno, no sé, yo creo que más o menos ya he dicho lo que tenía que decir y ya está. <laughs> eh, a ver, semana que viene, semana que viene, semana que viene tengo que dar el sábado una clase en un congreso en LATAM, bueno, que la tenéis aquí. Uh, pero me pedís la semana anterior algo del tema de la mujer, voy a ver si puedo rescatar cuatro cositas de la mujer y, y, el, y el domingo hacemos cuatro cositas de, de la mujer, si me lo puedo preparar. Porque luego recuerdo que la otra semana no podré. Entonces, vale, pues voy a hacer ya la mujer. Vale, pues, um, espera, borro esto. Um, bueno, lo no, borro, lo quito desde aquí y ya está. Bueno, pues um, gente, hoy un poco más corto. La verdad es que yo es que siempre, siempre quiero hacer una hora más o menos. Y ya es esto. ¿eh? Me ha quedado un poco 45 minutos, 50. No sé lo que me ha quedado, pero, pero ya, ya es la idea. ¿no? Um, bueno, a veces toca dar como una clase y a veces toca. Ya está bien. O sea, esto de los directos sirve para esto, ¿no? para resolver dudas, para comentar cosas que han pasado. Ya, ya me gusta, siempre he dicho y os he mentido que vamos a pasar a, a dos días por semana ah, nunca veo el momento y me sabe mal ah, es, que, es que roba mucho tiempo todo esto todo lo que, ha, bueno, eh, roba mucho tiempo pero <laughs> te has quedado justo <laughs> eh, pero bueno, o sea, si, si a ver si en verano tengo más tiempo y, y sí que hacemos un par de días, porque creo que un día de ver noticias y tal no estaría mal Um, así que bueno, people, pues, pues bueno, recordad que, que entrenar es un proceso, que el que no entrena eh, se desentrena y, y nada, que entrenad uh, y ya está, entrenad y entrenad de todo y haced todo, ¿vale? <laughs> de manera estructurada. Y bueno, pues nada, eh, people, um, chao, pescado. <laughs> Venga. Adiós.